Quiero aprovechar para dar las gracias a los eh, asistentes eh, continuados a este ciclo, fieles y participativos. Gracias a los ponentes. Los ponentes que hemos tenido para cada una de las conferencias han sido de extraordinaria sapiencia y capacidad didáctica. Eh, vamos a aprovechar esta sesión para rendir nuevamente homenaje a Luis Gómez Llorente, que como sabéis todos, eh, bueno, falleció justo cuando tenía previsto acudir a nuestro ciclo para pronunciar una conferencia sobre la vida de eh, Pablo Iglesias. Y mm, hoy tenemos que lamentar también... El fallecimiento muy reciente de otro buen amigo de esta casa y de este ciclo, el historiador Julio Arosti. También iba a acompañarnos en eh, esta escuela de la memoria y, por desgracia, eh, como sabéis, todos y todas ha fallecido muy recientemente. Eh, vamos a pedirle, porque además él se ha brindado ello, a Aurelio Martín, si os parece, que haga una breve semblanza de Julio Arostegui eh, y que valga eh, esa expresión como homenaje de todos nosotros eh, a su figura. Aurelio. Es decir, que estoy bastante emocionado porque para mí fundamentalmente es un amigo lo que, lo que se ha ido. ¿no? Eh, en, ese, en esa tarde que, que, que me llamó porque me quería dar el libro, es decir, quería dedicarme personalmente un ejemplar del libro, quería hablar de la conferencia que bueno, era para el día 24, yo, estoy, yo creo que le vi sobre la semana del 9, el 10, y fundamentalmente, y es una cosa que quiero resaltar, quería saber qué había pasado con el archivo de la Fundación. Es decir, él sabía que bueno, había problemas en el archivo, eh, dentro del archivo de las seis personas que hemos estado durante estos años, pues cuatro hemos salido con prejubilaciones y entonces era un... Era un problema, es decir, la, la vigencia y la permanencia del archivo. Y él estaba muy, muy preocupado por ese tema y fundamentalmente creo que fue por eso por lo que quiso charlar conmigo. Entonces, bueno, pues quedamos, charlamos, yo le expliqué que, bueno, afortunadamente tanto la dirección de la Fundación como la Comisión Ejecutiva del Partido habían comprendido la necesidad de mantener y de, de que el archivo es importante dentro de la organización y entonces, pues que se iban a arbitrar los medios para que, bueno, pues ese archivo tenga un futuro. Eh, pasaba. Por eh, que eso se ha cumplido, es decir, el que yo pasara a ser patrono y director del archivo, y que con el, con el objetivo, con el propósito de en dos o tres años eh, formar a pues, personas, gente, compañeros de más jóvenes, de 30 años, para bueno, que podamos tener asegurado el futuro del archivo por lo menos otros 35 años. Como los que son los que yo he estado al frente de, del archivo. Y a lo mejor más, ¿no? porque según están las condiciones sociales y tal, a lo mejor la jubilación no llega nunca para estas personas. ¿no? Y eso ha sido un poco bueno, pues el, la conversación que yo tuve con él y quedó gratamente satisfecho pues, por la solución y por la perspectiva de que él iba a poder seguir yendo a trabajar al archivo. Y nada, quería decir estas palabras porque creo que, vamos, un, como homenaje a, a Julio, un gran historiador, un buen amigo y sobre todo una buena persona y nada más gracias hemos hecho a lo largo de, de estas semanas un repaso a mi juicio apasionante y útil sobre las trayectorias las enseñanzas de algunas de las figuras más relevantes de nuestra historia pablo iglesias julián besteiro fernando de los ríos indalecio prieto Margarita Nelken, eh, eh, Fernand, eh, no, me faltaba eh, Vera, Vera y, y Francisco Largo Caballero hoy. Digo, eh, apasionante y útil porque, porque así lo siento. A los socialistas nos emociona el ejercicio de la memoria colectiva, nos emociona el tener presente eh, a los nuestros, a, a los que tanto dieron por nuestras ideas. Nos eh, emociona rendir homenaje a aquellos que aportaron tanto a la historia de nuestro país. Eh, y además de apasionante, pues entendemos que este ejercicio es útil. Eh, lo hemos dicho muchas veces, no echamos la vista atrás ni por revancha ni por melancolía. Lo hacemos primero porque podemos, hay otros eh, que no pueden, y, eh, y lo hacemos ahora especialmente porque en tiempos difíciles... sabemos encontrar eh inspiración en los hechos, en las actitudes y sobre todo en los valores eh, que atesoraron, que atesoran en nuestra memoria eh las grandes figuras de las que de las que hemos eh hablado. Eh hoy vamos a culminar el ciclo con una conferencia en torno a la figura de uno de los grandes. de uno de los grandes de nuestra historia, de eh, Francisco Largo Caballero, como sabéis, dirigente del partido, dirigente de la Unión General de Trabajadores, fue institucionalmente de todo, desde concejal, diputado provincial, diputado a cortes, fue ministro del Gobierno de España y fue presidente del Gobierno de España, nada más y nada menos, el primer presidente de gobierno eh, del partido. Socialista. Hombre de una extracción social humilde, hombre de convicciones profundas, hombre eh, de gran capacidad organizativa, buen orador, eh, escritor tardío, según me ha contado Agustín hoy, porque empezó a los cuarenta y tantos años, eh, hombre de un carisma, eh, esto es indudable, extraordinario. A mí me produce especial satisfacción que eh, hoy, en esta, que es nuestra casa y es su casa, en la sede histórica del PSOE, podamos hacer un análisis eh, riguroso y justo sobre la trayectoria histórica de Largo Caballero. Porque no siempre eh, se han eh, hecho juicios rigurosos y justos sobre eh, esta figura del socialismo español. A menudo se ha abundado en eh, el relato de su vida eh, sobre algunos episodios mmm, conflictivos o, o, o polémicos. Eh, su carácter eh, violento, se ha llegado a decir, eh, sus decisiones cuestionables en relación a la dictadura de Primo de Rivera. eh su exceso de radicalidad en eh la gestión eh, al frente del gobierno de la República eh, y sin embargo, a, a mi juicio no se ha subrayado suficientemente, por ejemplo, eh su corta pero importantísima contribución a eh, la regulación de eh los derechos laborales eh, en este país desde el Ministerio de trabajo, la ley de contratos de trabajo o eh, eh, la jornada de las 40 horas semanales, que ahora nos parece algo banal y, y, y quedamos por hecho, pero hubo que ponerlo sobre un papel, hubo que traducirlo en una iniciativa legislativa y fue un gobierno socialista, con largo caballero como ministro, el que lo hizo. Esto se subraya menos en la trayectoria vital, histórica de Largo Caballero, y a nosotros nos corresponde hablar de estas cosas, hablar de su liderazgo en el frente de, de la UGT, del partido, de cómo logró que nuestro sindicato y nuestro partido adquirieran una preeminencia en la sociedad española eh, muy importante en tiempos difíciles. Vamos a hablar de Largo Caballero como hombre de grandes pasiones, de grandes amigos y también de algunos adversarios. Eh, eh, muy, muy importantes, eh, fuera y, y dentro de, del PSOE. Vamos a hablar de un hombre que sufrió, sufrió pobreza, sufrió cárcel, sufrió un campo de concentración alemán, nazi, eh, sufrió exilio, de hecho murió en el eh, exilio, y vamos a hablar sobre todo de un gran socialista. Y tenemos eh, la suerte para hablar... de Francisco Largo Caballero de contar con un ponente muy cualificado Agustín Garrigós Fernández es un hombre de la casa de la Fundación Pablo Iglesias corresponsable de nuestro archivo Y biblioteca junto a Aurelio, al que acabáis de escuchar, licenciado en Filosofía y Letras, diplomado en Biblioteconomía y Documentación, historiador, eh, autor de algunas publicaciones muy interesantes sobre el movimiento obrero en España, sobre la bibliografía del socialismo español, eh, y sobre todo es eh, eh, coeditor junto a Aurelio Martín de las obras completas de Francisco Largo Caballero en la Fundación Largo Caballero. Bien, pues si os parece le damos la palabra a Agustín Garrigós, no sin antes agradecerle su disposición para venir a cubrir esta eh, significada vacante. Muchísimas gracias. Eh, buenas noches, eh, señoras, señores, compañeras, compañeros. El ciclo de conferencias sobre grandes figuras del socialismo español, vivencias y enseñanzas, no podía dejar de tratar la figura de Francisco Largo Caballero. y ante la ausencia de Juli Aróstegi me atrevo a trazar eh, la semblanza de de largo caballero eh, que en primer lugar señalar eh, que eh, el profesor Arostegui escribió escrito eh, una publicación eh, muy reciente es la última eh, sobre la la figura de de largo caballero Tesón y Quimera, que es el culmen de, de sus trabajos, de, del estudio de Francisco Largo Caballero y de su contexto histórico. Desde luego aconsejo la lectura, es eh, una obra impresionante, documentada, donde se puede ir hasta el más mínimo detalle, eh, lo trata absolutamente todo. En noviembre de 1939, cuando Francisco Largo Caballero estaba preparando sus notas históricas de la Guerra de España, 1917-1940, escribió a Luis Araquistain sobre la petición de un editor y del propio Araquistain para que redactase eh, sus memorias. Y el ofrecimiento, incluso de este último, de Araquistain para hacer la biografía. El mamotreto que empecé a hacer, dice Largo Caballero, y cuya pesadez se me va haciendo insoportable, es motivo suficiente para impedirme trabajar en la biografía que solicita dicho editor. Pero más que todo esto, y ya es bastante, me lo prohíbe la repugnancia que tengo a escribir sobre la vida de mí mismo. Si se, si se tratase de una polémica o, o defensa de alguna agresión, eh, ¿acaso tendría el estímulo necesario? Pero escribir fríamente acerca de los hechos meritorios o de las tonterías que uno haya realizado en su vida me sería imposible. Modestia a un lado, considero eh, de una extraordinaria importancia política un libro como el que usted dice. Eh, cuando habrán de presentarse todos ante el Tribunal de la Clase Obrera y de la Historia con los antecedentes sobre la actuación de cada uno en la vida política de España, Comprenderá usted que, no por vanidad, sino como acto de justicia, me agradaría que alguien se encargase de presentar mi historial político. Sin hipérboles, pero sujeto a la estricta verdad. Creo que esta obra de Julio Aróstegui cumple con creces el deseo expresado por Francisco Largo Caballero. Del denominado mamotreto, eh, anota Santos Juliá, en la primera edición de una parte del mismo, que se publicó en 1985 bajo el título de Escritos de la República, Notas Históricas de la Guerra en España, eh, dice que presenta todas las características de una ordenación de documentos con vistas a su discusión pública en algún futuro Congreso del Partido o de la Unión. Era habitual que los dirigentes socialistas seleccionaran documentos que juzgaban interesantes eh, para luego dar cuenta de ello en los congresos o en cualquier acto de la organización. No se trata, por tanto, de un volumen de recuerdos o de memorias. Eh, otro texto de contenido autobiográfico, o que así se ha dicho al menos, es Mis recuerdos, Carta a un amigo, que se publicó en 1954, con prólogo y notas de Enrique de Francisco. En realidad, estamos viendo un libro eh, formado por una serie de escritos en forma epistolar que reproduce párrafos de su correspondencia con Araquistain, con Bullejos, con Enrique de Francisco, vamos, con una serie de, de compañeros entre el 45 y, eh, sus, y su fallecimiento. Aróstegui opina eh, que eh, Mis Recuerdos es una reelaboración posterior editada. Eh, por Enrique de Francisco. Eh, sobre eh, la figura de Francisco Alarro Caballero, se pregunta también en Escritos de la República Santos Julia eh, cuál ha sido su trayectoria. Es la suya, dice, una trayectoria política errática, oscilante entre un reformismo extremo y un revolucionarismo verbalista eh, sin freno. ¿Es, por el contrario, la trayectoria coherente de un revolucionario que aprovecha toda oportunidad para lograr que sus posiciones avancen cada vez más hacia el límite de lo imposible? ¿Es acaso la trayectoria de un burócrata sindical que en los últimos años de su vida sintió la suprema urgencia de la revolución? ¿Su ruptura con la República es la respuesta de alguien que se siente frustrado por las expectativas ingenuamente depositadas en el nuevo régimen y que responde a tal decepción abandonándose a un verbalismo extremista, es, en fin, largo caballero, un eh, reformista sindical en que radicaliza sus posiciones tradicionalmente corporativistas hasta encerrarse en un callejón sin salida política alguna. Muchas preguntas, muchos interrogantes. Eh, para comprender la figura histórica, la figura de, de Francisco Largo Caballero en su contexto histórico, eh, así como la de otras personalidades que han, que han eh, aparecido en este ciclo, debemos verlas como representantes del pablismo, concepto eh, que define el carácter del socialismo español hasta la Guerra Civil eh, y cuyos rasgos fueron descritos por Luis Gómez en Llorente. En el espíritu de la Casa del Pueblo, la ética socialista del, del pablismo. Rasgos que, entre otros, eran los siguientes. Es un movimiento social y político de clase, articulado en dos brazos, partido y sindicato. Es también un movimiento revolucionario, pero sin embargo tiene una fuerte estrategia gradualista. Éticamente prima la igualdad, la libertad, el valor moral del trabajo, la autoridad el amor a las ideas y el afán eh, por eh, difundirlas. Prevalece siempre el espíritu societario y el respeto a las normas de la democracia interna, aspectos que podremos ir viendo, vamos a ir viendo, eh, en distintos momentos de la vida de Francisco Largo Caballero. En las obras completas, en la introducción a las obras completas de eh, Francisco Largo Caballero, Comparto con Aurelio Martín Nájera, responsable de la edición, eh, que una persona que dedicó más de 50 años de su vida representando al partido y al sindicato en instituciones sociales y políticas eh, y a la defensa y justificación de su participación en ellas, no puede pasar a la historia siendo acusado, eh, denostado y responsabilizado por los derroteros por los que transcurrió el final de la Segunda República. Creemos una injusticia histórica que se juzgue su trayectoria por la actitud adoptada en poco más de tres años, y eso sin entrar a considerar si esa posición fue acertada o no, y si era evitable o inevitable. Dejando a un lado los juicios que provienen de la derecha, hay un sector de la izquierda liberal española, eh, que intentando adoptar una postura neutral eh, ante los dos bandos que se enfrentaron en la guerra civil, situaba en el mismo nivel de responsabilidad a Francisco Largo Caballero y a Francisco Franco. Eh, sabemos que tanto la derecha, sublevación de agosto del 32, como la izquierda, su revolución del 34, actuaron violentamente contra la República. Eh, la derecha porque no aceptaba el cariz liberal democrático que impulsó el nuevo régimen, la izquierda, porque vio cómo la derecha en el gobierno anulaba toda la legislación social del bienio republicano socialista y atisbó la, la eh, propagación del fascismo en España a imagen de cómo había triunfado en Italia, Alemania y, y Austria. Eh, también sabemos cuál fue el comportamiento de la izquierda tras la caída de la monarquía en 1931. Dejó salir de España la familia real, no tomó represalias contra los defensores del antiguo régimen eh, y eh, ¿cómo actuó el franquismo? Eh, represión eh, de todos los considerados rojos en general. En momentos históricos de convulsiones sociales, como el que se vivió en los años 30 en España, la neutralidad eh, no existe. La pretendida equidistancia entre unos y otros es una falacia o... ¿Se está con los defensores del viejo régimen caciquil y antiquísimos privilegios sociales o se está por la mejora de las condiciones de vida de la inmensa mayoría del pueblo trabajador? Además, pensamos que es un error personalizar en Francisco Largo Caballero la radicalización de la clase obrera española en 1934. Es una falta de comprensión de los procesos sociales, porque. Eh, ¿Fue Francisco Largo Caballero quien radicalizó a la masa obrera? ¿O fue esta, insatisfecha y defraudada, la que empujó a Francisco Largo Caballero a sus posturas extremistas? Eh, quien eh, eh, no hizo más que recoger y expresar el sentir general de la mayoría de la clase obrera. Eh, Francisco Ricardo Largo Caballero nació el 15 de octubre de 1869. En el madrileño distrito de Chamberí, en la tantas veces remodelada Plaza Vieja, eh, muy cerca de las calles de Carranza, San Bernardo, Eloy Gonzalo, Trafalgar, Piamonte, Hortaleza, de gran significación socialista y por donde transcurrió su vida. Sus padres fueron emigrantes que llegaron a Madrid en el último tercio del siglo XIX. Ciríaco Largo eh, fue un carpintero toledano. ...y Antonia Caballero, de Brihuega, Guadalajara, trabajaba como criada. Muy pronto, el matrimonio se rompió y Francisco Largo Caballero quedó al cuidado de su madre. Tras una breve estancia en Granada, eh, Largo Caballero y su madre se alojaron en la casa de su tío Francisco Caballero... ...en esa misma plaza de Chamberí, donde habían vivido antes, eh, hasta la muerte de éste en 1880... Es ahora cuando vive eh, su, su, su breve etapa escolar en las escuelas eh, pías de San Antón, de la calle Hortaleza, eh, ya que a partir de los siete años comienza a trabajar. Eh, primero lo hace doblando cartón, eh, después de encuadernador y luego de cordelero. En estos trabajos eh, tuvo unos patronos eh, que no, no le dejaron muy buen recuerdo. Con nueve años. recorría las calles de Madrid pidiendo trabajo eh, eh donde encontraba eh, en carpinterías, cerrajerías, en talleres de marmolistas, pintores eh y en una de estas eh, se encontró con Agustín Pérez eh, que le empleó como estuquista. Ni Francisco Largo Caballero ni su madre sabían cuál era ese oficio. Eh pero lo cierto es que él a él realmente le gustó y consideró como un arte eh las veces que hace referencia a él. En él progresó rápidamente, de tal manera que con 16 años eh, ya era maestro eh, y trabajaba con dos ayudantes. Pero eso mientras había trabajo era demasiado específico, no en todas las obras, en todas las construcciones se requerían los trabajos de los estuquistas. Eh, este fue su oficio por más de 30 años, hasta que en 1906... Por sus responsabilidades como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, había sido elegido en diciembre de 1905, eh, decidió eh, dejarlo. Eh, la llegada de Francisco Largo Caballero al socialismo militante se produjo en 1890, cuando ingresa con 21 años en la Sociedad de Albañiles El Trabajo. Eh, desde ese momento va a, a desarrollar una gran actividad entre los compañeros. Eh, su entrada es muy activa eh, desde el primer momento eh, y se materializa poco después con la constitución de la Sociedad de Estuquistas de la Unión General de Trabajadores, en la que ocupó el cargo de vocal, después secretario y eh, presidente. En el acto de constitución de esta sociedad, eh, como señala en mis recuerdos, carta a un amigo, eh, lo recoge Julio Arestegui también en la biografía, eh, escuchó por primera vez la voz de Pablo Iglesias. Dice: pronunció un discurso exponiendo las ventajas de la organización obrera. Era la primera vez que oía al fundador del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores. Excuso decir con el interés y atención que escuché la palabra sencilla, pero de una lógica y una dialéctica irresistible, del apóstol de las ideas marxistas en nuestro país. Sus palabras produjeron en mi inteligencia el mismo efecto que la luz en las tinieblas. En 1894... Francisco Largo Caballero ingresa en el Partido Socialista al darse de alta en la Agrupación Socialista Madrileña. Así, Largo eh, milita en las dos organizaciones. Primero, primero en el sindicato, poco después en el partido. Desde entonces eh, sigue dos objetivos. Por una, trabajar como... Obrero consciente dentro de la organización, en el sindicato, en el partido, siguiendo el ejemplo de Pablo Iglesias. Eh, por otra, dotarse de una formación de la que hasta ese momento había eh, carecido, para poder aprender, para enterarse de las cosas y así defender los intereses de la clase obrera. Eh, para ello, nos dice, estudia libros, folletos, periódicos, especialmente en El Socialista, el problema eh, de la lucha de clases, y lee los escritos de eh, Pablo Iglesias. Es lo que nos referíamos antes al hacer la referencia al pablismo. Está concienciado, busca eh, las mejoras necesarias para dignificar las condiciones de la clase obrera, eh, destaca la, la organización. y eh, defiende eh, eh toda toda lucha eh que o todo todo problema que ve, los vicios en eh, tradicionales, el trabajo a de destajo, son las primeras intervenciones que tiene, y eh, la lucha para impedir eh que se pagara el salario a los obreros en las tabernas. Y eh, poco a poco dice, conseguimos eh acabar eh con ello. Desde entonces, su actividad fue sindical y política fue constante eh, y siempre, como hemos dicho, con una, con una eh, estricta disciplina eh, democrática. Sus palabras al respecto eh, son muy claras. Nunca he desempeñado un cargo ni hablado en mítines, conferencias o congresos, etcétera, si no ha sido con representación y en nombre de la organización obrera. Veremos luego cómo esto eh, lo va manteniendo eh, siempre. Asistió como delegado a los congresos del PSOE celebrados desde 1902 a 1915, eh, al Congreso Extraordinario de 1921, representando a la agrupación socialista madrileña. Eh, eh, excepto en el año 15, que solo representó a una sociedad, a la de canteros, eh, siempre tenía más representaciones. Era una costumbre muy habitual eh, que. Eh, para ahorrar gastos de estancia eh y viaje eh las organizaciones eh, delegaran en compañeros de de Madrid. Eh asistió también a los consejos ya a los congresos posteriores del PSOE eh como vocal, como vicepresidente, como presidente de la comisión ejecutiva. Eh, fue delegado a los congresos de la UGT desde 1894 a 1916. Después lo hará como secretario general de la organización. Representaba a las sociedades tuquistas y también a otras sociedades eh, de Madrid y de fuera de Madrid. En el Instituto de Reformas Sociales desempeñó los cargos de vocal obrero y miembro del Consejo de Dirección desde 1904 a 1924, labor que le enorgullecía especialmente. En Recuerdos de un veterano dice, designado por la mayoría de las organizaciones obreras de toda España, he sido vocal obrero en el Instituto de Reformas Sociales desde su fundación y después... Eh, del Consejo de Trabajo hasta 1931, que pasé a desempeñar la cartera del Ministerio de Trabajo. Por este motivo, sin exageración, eh, puedo afirmar en que toda la legislación social española ha sido discutida y examinada por mí, después promulgada con mi firma desde mi puesto en el Ministerio. Recordando lo que antes decías. Eh, durante la dictadura de Primo de Rivera, Además de representante socialista en el Consejo de Trabajo y en los comités paritarios, fue eh, vocal obrero en el Patronato de Ingenieros eh, y Obreros Pensionados en el extranjero y finalmente miembro del Consejo de Estado, a lo que nos referiremos posteriormente. Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid de 1905 a 1909 y del 15 al 19. Del 11 al 15 fue diputado provincial por el Distrito de Latina eh, Chamberí. Eh, fue presidente, eh, fue secretario y presidente de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid, desempeñando la presidencia en el momento del traslado de la sede de la calle Relatores a la de Piamonte en 1908, aunque en el momento de la inauguración ya había dimitido. Fue presidente de la Agrupación Socialista Madrileña en tres etapas, del 7 al 18, vuelve a serlo el 21 en pleno debate eh, tercerista y después en diciembre del 35, cuando dimite eh, de la presidencia en el partido, en el PSOE, eh, ocupa la presidencia hasta el final de la Guerra Civil en la Agrupación Socialista Madrileña. Fue presidente de la Cooperativa Socialista Madreña, gerente y presidente de la Mutualidad Obrera, otra de las obras que más le enorgullecía. Vicepresidente de la Gráfica Socialista y presidente de la Fundación Cesario del Cerro, en cuya representación llegó a ocupar el, cam, el cargo de consejero en el eh, Banco eh, de España. Eh, de 1899 a 1937 fue... Casi ininterrumpidamente, ininterrumpidamente, miembro de los comités nacionales, comisiones ejecutivas del PSOE y de la UGT. En el partido fue presidente eh, del 32 al 35. Eh, en septiembre del 38 fue eh, elegido vocal, eh, con voz pero sin voto, por haber sido eh, presidente, pero no aceptó. En UGT fue secretario general desde 1918. A octubre del 32 y luego desde enero del 34 eh, a octubre del eh, 37. Fue diputado eh, nacional, fue diputado por Barcelona en las elecciones generales desde el del, del 18 eh, y por Madrid, capital, en las tres legislaturas de la eh, Segunda República. Fue presidente del Grupo Parlamentario Socialista desde diciembre del 33 a febrero del 36. Eh, y desde marzo del 36 a septiembre del 37. Eh, y miembro de la Diputación Permanente de las Cortes desde enero del 34 a febrero del 37. Fue Francisco Largo Caballero, también ministro de Trabajo y Previsión Social desde el 14 de abril de 1931 al 12 de septiembre de 1932, en los gobiernos de Manuel Azaña. Y eh, también fue presidente del gobierno y ministro de la Guerra durante la Guerra Civil desde el 4 de septiembre del 36 a mil, eh, a mayo al 17 de mayo de 1937. En el orden internacional eh, participó en la conferencia socialista de Berna en febrero del 19, acudió ese mismo año, las conferencias fundacionales de la Federación Sindical Internacional, en Ámsterdam, y de la Organización Internacional del Trabajo, en Washington, asistiendo desde entonces a todos sus congresos eh, o conferencias. Desde 1928 perteneció al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, como vocal del Grupo Obrero, y lo fue también del Comité Ejecutivo de la Internacional eh, Socialista. Eh, por su trabajo, en el seno de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, se enaltecía de haber <laughs> colaborado activamente en toda la legislación social internacional. Como, consecu como consecuencia de todas estas actividades, eh, Largo Caballero sufrió eh, prisión en eh, diversas ocasiones. En 1909, eh, tras la, la Semana Trágica, eh, la protesta por la Guerra de África, etc. ¿No? En 1912, eh, como autor de un cartel que convocaba a un mitin contra la guerra eh, el año anterior, en 1911. Ese mismo año también fue profesado junto eh, a todo el Comité Nacional de la UGT, excepto Pablo Iglesias, por su condición de diputado, al ser considerada la UGT una organización ilegal por no tener eh, registrados sus estatutos. Eh, finalmente, en la vista del proceso, el fiscal retiró la acusación. Eh, fue a la cárcel también en 1917 por pertenecer al comité de huelga de la huelga revolucionaria de agosto, eh, condenado a cadena perpetua, eh, saliendo del penal eh, en 1918 del penal de Cartagena al ser elegido diputado. En 1930-31 eh, también eh, por su implicación en el movimiento republicano de diciembre del 30 es absuelto a finales de marzo del 31, eh, poco antes de proclamarse la República, en eh, 1934-35, por su participación en eh, la Revolución de Octubre. Eh, volvemos a, a centrarnos en Largo Caballero, en su actividad. Como dijimos anteriormente, desde 1904 eh, participa en la vida eh, política española, teniendo una, una gran presencia en el Ayuntamiento, en el Instituto de Reformas Sociales, en el Partido, en el Sindicato. Eh, a partir de 1910, eh, después de la eh, semana trágica, eh, la protesta social en Madrid aumentó. La situación era, era muy tensa. Eh, numerosas huelgas, eh, malestar social eh, y eh, mucha actividad con mítines, eh, manifestaciones. Eh, Pablo Iglesias obtuvo por primera vez el acta de diputado formando parte de la candidatura de la Conjunción Republicano-Socialista en las elecciones de aquel año. Francisco Largo Caballero participó en numerosos actos en la Casa del Pueblo y allá donde se le reclamaba. Y esto le trajo no pocos problemas con el Ministerio de la Gobernación. Tras las elecciones, no todos en el partido eran partidarios de mantenerse en la conjunción en septiembre de 1911 y ante los disturbios de orden público eh, Canalejas decretó el estado de guerra y Francisco Largo Caballero igual que García Quejido o Barrio Pérez Agua eh, fueron fueron detenidos eh, a raíz de este momento en Francisco Largo Caballero podemos observar eh, ...dos cambios en su, en su estrategia, en su forma de actuar. Eh, por una parte, ve la necesidad de dar un giro eh, hacia el obrerismo... ...y que la clase trabajadora apoye en las elecciones a las candidaturas obreras. Había sido una realidad la pérdida de, de, de filiación y eh, la pérdida de algunos afiliados eh, en el sindicato... Eh, y lo acusa. Eh, esa pérdida imponía una mayor claridad en los planteamientos, dice Largo Caballero. No tenemos derecho a quejarnos del resultado, producto de nuestra conducta contradictoria, eh, con lo cual hemos inutilizado los elementos nutritivos del Partido Socialista. Eh, por otra parte, para obtener ese apoyo al que me acabo de referir, Decide desarrollar la propaganda escrita, que es muy tardía. Antes lo señalaba Rafael eh, y efectivamente eh, fue así. Francisco Largo Caballero tardó muchos años en abordar esta tarea porque, como él mismo reconocía, en veintentantos años que estoy en el partido me he negado casi siempre a escribir en nuestra prensa. No por modestia ni falta de voluntad sino por la sencilla razón de no saber hilar. En este caso, escribo espontáneamente y, por tanto, sin requerimiento de nadie. Su labor, exceptuando algunas eh, cartas dirigidas al socialista y a otros periódicos, España Nueva, España Libre, los primeros escritos periodísticos que conocemos de Largo Caballero eh, son de 1914. Eh, la serie de la mutualidad obrera en renovación eh, se fecha ahí 1 de enero de 1914. Y males y remedios en acción socialista, que ya son de octubre de 1914. En el, en el socialista, eh, su primer artículo apareció el 1 de mayo de 1915, con el título de El decreto y la ley sobre la jornada de trabajo en la industria textil. Y no es hasta el año siguiente, hasta 1916. A partir del artículo titulado ¿Por qué está en caro el PAN?, 15 de marzo del 16, cuando sus colaboraciones van a ser de forma regular. Un suceso crucial en la vida de Francisco Largo Caballero fue la huelga general de 1917. En mayo de 1916, eh, en medio de esa crisis eh, continua que se estaba viviendo, eh, se celebró en Madrid el decimosegundo Congreso de la Unión General de Trabajadores. En él se debatió la posibilidad de eh, realizar una huelga general. Las posiciones, eh, como siempre, en, eh, fueron encontradas. Unos Mientras que unos la planteaban como una huelga económica, otros. Eh, iban más allá y la planteaban como una eh, huelga eh, política. En el Congreso eh, se comisionó a Francisco Largo Caballero, a Besteiro y a Vicente Barrio para que viajaran a Barcelona eh, y celebraran una reunión eh, con los representantes de la CNT que por aquel tiempo se planteaban una eh, acción eh, similar. Eh, Francisco Largo Caballero no solo era partidario de una profunda transformación económica del país para transformar, eh, para mejorar las, las miserables condiciones de vida de la clase trabajadora, sino que eh, quería pretendía eh, transformar por completo el sistema político mediante el derrocamiento de la monarquía. El precedente estuvo en, en la huelga de diciembre del 16 eh, contra el alza de precios y la carencia de subsistencias. Tanto la UGT como la CNT eh, estuvieron detrás de ella. Eh, las reuniones dieron fruto ya en marzo y abril del 17 al publicarse en el Liberal de Bilbao un texto de Largo Caballero en el que se comunicaba el acuerdo de la UGT y... ...la CNT de declarar en momento oportuno una huelga general por tiempo indefinido. Era, fue, el anuncio de la huelga general. La aparición de las juntas militares de defensa en junio produjo un mayor acercamiento... ...entre socialistas eh, y republicanos, que incluso llegaron a formar un comité de huelga en el que se encontraban... Eh, Largo Caballero, Besteiro, Lerrús eh, y Melquiades eh, Álvarez. En junio vino la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona y el movimiento mm, cobró un nuevo impulso. Largo Caballero vuelve a Barcelona, en mis recuerdos relata con cierta ironía. Eh, cómo al llegar eh, allí se encuentra con como aposada y con escorza que le estaban esperando eh, y cómo eh, tiene que eh, reunirse eh, con los anarquistas eh, Seguí y Pestaña, representantes de la CNT, eh, en medio del monte. Le trasladan hasta Valdivierra y allí se produce aquella entrevista. En agosto, el 12 de agosto, se hizo público el manifiesto de la huelga. Firmado por Francisco Largo Caballero y Anguiano, por la Unión General de Trabajadores, y Besteiro y Saborit, por el Partido Socialista Obrero Español, que formaban el Comité de Huelga. Eh, los acontecimientos, bueno, los conocemos: el 13 de agosto el movimiento fracasó y el 14 los cuatro fueron detenidos y encarcelados, hasta mediados del 18, que abandonaron la cárcel al ser elegidos diputados. En el. 13. 13. Congreso de la UGT, celebrado en la Casa del Pueblo de Madrid entre septiembre y octubre de 1918. Eh, Francisco Largo Caballero es elegido secretario general del sindicato. Las dificultades del momento son enormes, pero muy pronto se dejan ver sus iniciativas, que abrirán al sindicato a un proceso de cambio y modernización en todos los aspectos, tanto en el burocrático como en la organización del mismo. El largo caballero Busca una mayor eficacia del personal administrativo, que vaya más allá de la, de la militancia. Les pide una mayor formación y les dota de eh, aparatos más modernos para realizar su trabajo. Entran ahora eh, las máquinas de escribir. Desde este momento las actas de la Comisión Ejecutiva y del Comité Nacional de la UGT se, transcri eh, se eh, transcriben mecanográficamente. El objetivo es lograr una organización más dinámica y más cercana a la clase eh, trabajadora. Ahora, hay que destacar también eh, el objetivo, eh, como objetivo de, de, de Largo Caballero, lograr eh, un acercamiento eh, entre la UGT y la CNT. No ha olvidado la idea anterior eh, y. Eh, su, su mira está en la fusión de las dos organizaciones. Eh, a pesar de que se redactaron distintos documentos entre 1918 eh, y 1919, que se quedaron sin firmar, en 1920 aquella posibilidad estuvo muy cerca, sobre todo además eh, con el crecimiento de la corriente tercerista entre las organizaciones socialistas. Pero el proyecto volvió a quedar en el aire. Se retoma después. El debate tercerista se produce paralelamente en el Partido Socialista, donde las juventudes socialistas, especialmente las madrileñas, y la agrupación socialista madrileña, con destacados militantes como García Quejido, Acevedo, Pérez Agua, Anguiano, Núñez de Arenas, etc., eh, se muestran partidarios del abandono de la segunda internacional. Frente a Pablo Iglesias, Largo Caballero, Besteiro o Prieto, que rechazaban esta propuesta. Entre 1919 eh, y 1921, el eh, partido eh, celebró tres congresos extraordinarios y el debate se hizo especialmente tenso en la agrupación socialista madrileña, que apoyaba la adhesión a la Internacional Comunista cuando en el 21 regresa eh, a como presidente Francisco Largo Caballero eh, defendiendo la tesis eh, contraria. La polémica llega también eh, a la UGT en su decimocuarto Congreso, celebrado en junio del 20, eh, donde se decidió por votación aplastante la permanencia en la Federación Sindical eh, Internacional. Eh, poco después, en abril de 1921, se fundó el Partido Obrero Comunista eh, Español. En noviembre de 1922 se celebró el decimoquinto Congreso de la UGT. Todos los problemas por los que atravesaba el sindicato y las disputas ideológicas estuvieron presentes. Pero Francisco Largo Caballero se consolidó como secretario general defendiendo con vehemencia la necesidad de la organización obrera y de la acción política para lograr los objetivos de la clase trabajadora. A su labor ya realizada de modernizar el sindicato se une ahora un intento de proyectarlo en el ámbito internacional. Bien, como representante de la UGT en las reuniones de la Federación Sindical Internacional, bien. Como delegado del Instituto de Reformas Sociales en la Organización Internacional del Trabajo. En septiembre de 1923 se produce el golpe de Estado de Primo de Rivera, que dio paso a la dictadura. En este momento, Francisco Largo Caballero eh, sigue siendo secretario general, como acabamos de decir, y vocal de la Comisión Ejecutiva del Partido. El sindicato y el partido. Eh, condenaron el golpe de Estado. Quedó reflejado en el socialista de septiembre eh, del 13 de septiembre eh, en una nota firmada por ambas ejecutivas. Eh, aunque las discrepancias eran evidentes y todos estaban a la, a la expectativa. Francisco Largo Caballero quiere encajar su estrategia de reformismo reivindicativo sin renunciar a la revolución que sigue siendo su objetivo. No busca el enfrentamiento directo con la dictadura y quiere ver eh, qué mejoras se pueden conseguir con la nueva situación para eh, lograrlo. No rechaza el contacto entre la UGT y el directorio militar, aunque ni el sindicato eh, ni él eh, manifestaron ningún apoyo público a la dictadura. Pero eh, sí le molestó. Eh, a Francisco Largo Caballero y a la ejecutiva de la UGT la actitud de Indalecio Prieto, eh, perito en crear eh, conflictos, señala eh, Largo Caballero en, en mis recuerdos, quien consideraba una traición eh, participar en la Asamblea Corporativa eh, Consultiva haciendo campaña en este sentido tanto en el Partido como en la Unión. Y también rechazaba la de aquellos que le acusaban de... Y colaboracionista. Eh, Francisco Largo Caballero eh, señala que eh, el Parlamento, elegido por sufragio universal, es la representación legal de la nación, el símbolo de la democracia. La Asamblea, nombrada por real orden, ni representa a la nación ni es democrática. Si al lado del Parlamento se constituyese la Asamblea como auxiliar de este, aún podría ser admisible en ciertas condiciones. De otro modo, es absolutamente impresentable. Eh, pero eh, sí había, dice el caballero, otros organismos eh, en los que mm, se podría aceptar representación en cuerpos consultivos que no sustituyesen al Parlamento y como es una constante, y ya se ha dicho antes y eh, lo repite siempre, Largo Caballero, a condición de que sus representantes fuesen designados por los propios trabajadores. El 14 de octubre de 1924, Francisco Largo Caballero es, eh, nombrado, fue nombrado miembro del Consejo de Estado, con la aprobación de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores. ¿Entendía? que se producían los requisitos necesarios, ya que al disolverse el Instituto de Reformas Sociales, los miembros de la UGT, que en él estaban integrados, pasaron a formar parte del nuevo Consejo de Estado, dependiente del Ministerio de Trabajo. Y este organismo tenía la capacidad de nombrar un vocal obrero en el Consejo de Estado tanto Prieto como de los Ríos y otros compañeros rechazaban esta interpretación. Para ellos el Consejo de Trabajo no era más que un organismo, no era un organismo obrero, sino un organismo mixto no representativo. Eh, pero las mayores tensiones eh, durante este periodo de la dictadura eh, se producen eh, a partir de septiembre del 27... con la convocatoria de una nueva asamblea por parte de la dictadura. Francisco Largo Caballero considera que la clase trabajadora podría conseguir mejoras por medio de los comités paritarios de la Organización Corporativa Nacional. Partido y sindicato convocaron congresos extraordinarios en octubre de 1927 para determinar si los socialistas debían participar o no en la, eh, en la Asamblea Nacional, eh, cuyos miembros. Cuyos miembros eh, serían elegidos a título personal. Esto vino a solucionar el conflicto, eh, ya que ni el PSOE ni la UGT, como organizaciones, eh, apoyarían las iniciativas de la dictadura. El Congreso de la Unión declaró que, si eran propuestos sus miembros, no podían aceptar puestos en la Asamblea. En el partido, que inicialmente y permitía la aceptación de cargos, y también se rechazó. La dictadura eh, nombró miembros de la Asamblea por Real de Orden a Largo Caballero, a Francisco Núñez Tomás, a Lucio Martínez Gil, a Santiago Pérez Infante, eh, que eran miembros del Consejo de Trabajo, eh, y además a Manuel Llaneza, a Fernando de los Ríos y a Dolores Cebrián, eh, la mujer de eh, Julián Besteiro. Y todos ellos renunciaron al... Eh, nombramiento. Así, como señala eh, Julio Arostegui, eh, se inició el principio del fin de la convivencia, que no connivencia, entre el movimiento socialista español y la dictadura de eh, Primo de Rivera. Eh, la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 es otro hecho relevante en la vida española y en la de eh, Francisco Largo Caballero y del socialismo español. Al día siguiente eh, tomó posesión del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Eh, sin duda, él eh, se sentía protagonista de lo que había ocurrido eh, al llegar ese momento. Nos relata en mis recuerdos, yo me consideraba uno de los principales constructores de esa república. Porque si no hubiera procedido con la tenacidad que lo hice, la representación del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores se hubiera retirado del Comité Revolucionario y no hubiera sido posible la revolución sin su concurso. Se refiere a su labor como miembro del citado comité, creado después del Pacto de San Sebastián, y su empeño para que el Partido y el sindicato no se retiraran de él, como en algunos momentos pretendieron eh, Saborit y Besteiro. La cuestión de fondo se centraba en eh, si debía haber ministros socialistas o no en el gobierno provisional. En octubre de 1932 se celebró el decimotercer Congreso del Partido Socialista. En él se debatió la cuestión de la colaboración de los socialistas con la República. Eh, Francisco Largo Caballero, que era ministro de Trabajo, apoyaba la colaboración eh, más allá del periodo eh, constituyente, no solo hasta aprobar la Constitución, eh, sino más allá, para consolidar la transformación eh, de la sociedad. Besteiro, en cambio, era eh, partidario de eh, cesar en el apoyo. En el Congreso, eh, Francisco Largo Caballero fue elegido presidente del partido. En los días siguientes se celebró el eh, Congreso de la UGT. Largo Caballero no asistió por enfermedad. Eh, fue reelegido secretario general, pero Julián Besteiro fue elegido presidente del sindicato. Eh, hay un movimiento de, 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 de fuerzas o de influencias. Esta situación mantiene abiertas las discrepancias sobre cuál debería ser la posición de los socialistas con respecto a la República. Mi labor ministerial, decía Largo Caballero, fue intensa. Aparte de reformar para mejorarlas algunas leyes sociales ya en vigor, obtuve del Parlamento que aprobase otras nuevas e importantes que formaban un conjunto de código del trabajo tan avanzado y tan completo como el de cualquier otro país. Leyes como la de jornada de trabajo, de contrato de trabajo, de jurados mixtos, de términos municipales, etcétera, contribuyeron a una notable mejora de los derechos de los trabajadores. En septiembre de 1933, los socialistas salieron del Gobierno de la República. Eh, coincidiendo con este hecho, Francisco Largo Caballero eh, cambia de estrategia. Sus objetivos no han variado, eh, pero sí la táctica para lograrlos. Se siente libre de ataduras con la República y piensa que los socialistas han dado mucho más de lo que han recibido. Es el momento de eh, hacer la revolución para establecer la República Socialista, mostrando un discurso más directo que contrasta con el conciliador y negociador eh, que había empleado hasta entonces. La campaña electoral de 1973 deja ver un eh, Francisco Largo Caballero más radical. Surge ahora el aperitivo de Lenin español, que rechaza. Radicalmente. Eh, como manifestó en su intervención del 28 de noviembre en el Cine Europa de Madrid, después de la derrota electoral, he observado que los trabajadores, en mi presencia, han dado vivas al Lenin español. Yo tengo que manifestar que los primeros que me denominaron así fueron nuestros enemigos. Comprenderéis eh, que no lo decían con buena intención. Por consiguiente, no debéis imitarles. En nuestro partido no hay personas, no hay más que ideas. Si hay algún en español, será todo el Partido Socialista, no un hombre solo. Porque si se extiende la creencia de que un hombre solo lo va a hacer todo, contribuimos a crear un mesianismo peligroso. Tres días antes eh, se había mantenido una reunión conjunta de las comisiones ejecutivas del Partido Socialista y de la UGT y en ella se consideró necesario vivir alerta ante la grave situación que se estaba viviendo y ante el serio peligro de que se pudiera anular toda la obra de la República, propósito contra el cual habrán de alzarse vigorosamente las organizaciones obreras. Pero en las dos organizaciones no había una decisión clara. ¿Actuar ya o esperar a que las derechas cercenaran las libertades? Esa era la duda. En las semanas siguientes hubo varias reuniones de ambas ejecutivas, conjuntas y por separado. Francisco Largo Caballero fue tomando la iniciativa y... Cuando Besteiro se apartó de la dirección de la UGT, se empezó a concretar la posibilidad de una huelga general con el objetivo de impedir el establecimiento de un régimen fascista. Desde mediados de septiembre, Gil Robles reclamaba la entrada de la CEDA en el eh, gobierno eh, y esta posibilidad era la que las ejecutivas de las organizaciones socialistas habían acordado que, según todos los acuerdos y la propaganda hecha, significaba la señal para ir al movimiento. El 4 de octubre, Le Rousse incluyó a tres ministros de la CEDA en el nuevo gobierno. En la siguiente madrugada estalló la huelga general. El fracaso de la revolución llevó a Largo Caballero a prisión. Permanece, lo hemos dicho ya, en la cárcel modelo de Madrid de octubre del 34 a diciembre del 35. Durante la estancia en prisión eh, sigue siendo presidente del SOE y muchas eh, reuniones de la Comisión Ejecutiva se celebran en la cárcel modelo. Eh, como señala eh, Santos Juliá en Escritos de la República, tras el fracaso de la insurrección y la derrota de la huelga general, Largo Caballero y los directivos de la UGT se quedaron literalmente vacíos de política y sin saber qué hacer, excepto esperar. Largo Caballero no podía tampoco volver a una política de alianza con los republicanos, eh, desconfiado de los pactos por la izquierda, imposibilitado de dirigirse a su derecha, Largo Caballero no tenía más opción que esperar y ver. Además, las diferencias con Indalecio Prieto eran cada vez eh, mayores, sobre todo en lo referente a recuperar las relaciones con los republicanos. Por ello, en diciembre de 1935, eh, días después, pocos días después, de recuperar la libertad, Francisco Largo Caballero dimitió de la presidencia del partido. Dimiten también de sus cargos. Eh, Enrique de Francisco, Pascual Tomás. Y Venceslao eh, Carrillo. Paralelamente, durante este mes de diciembre, el Gobierno de derechas de la República encadenó una serie de crisis eh, que desembocaron en la disolución de las Cortes el 7 de enero de 1936, convocándose elecciones para el 16 de eh, febrero. Socialistas y republicanos habían iniciado ya contactos para establecer una coalición electoral que les permitiera recuperar el gobierno de la República. Eh, Largo Caballero, como sabemos, era reticente a la colaboración o a qué tipo de colaboración eh, con los republicanos, pero vio en ello la única posibilidad para obtener una mayoría en el Parlamento eh, que pudiera conseguir, que pudiera lograr una amnistía para los presos de la Revolución de Octubre. Eh, Largo Caballero rechazaba la pretensión de Manuel Azaña de que en esa coalición electoral no, se, no admitir en la comisión organizadora y directora de la lucha a representantes de organismos obreros, ni de algunos partidos republicanos. En dicha comisión eh, elaboraron un extenso programa en el cual sistemáticamente se rechazaban los puntos propuestos eh, por la Unión General eh, a través de la representación del Partido Socialista. Como señalan mis recuerdos, Largo Caballero apunta directamente a Prieto, con el que de nuevo disentía ahora en la forma de concebir la coalición eh, como causante de la situación. Finalmente. La Comisión Ejecutiva del Partido, en su reunión de diciembre del 35, determinó que la UGT debía estar representada junto al Partido Socialista en la negociación eh, con los partidos republicanos. Como representante de la Unión General, fue nombrado Largo Caballero. El 16 de enero, después de superar no pocas tensiones, por fin se acordó el pacto electoral, suscrito por el Partido Socialista, la Unión General de Trabajadores, la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, el Partido Comunista de España, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Sindicalista, Izquierda Republicana y Unión Republicana. Eh, largo Caballero eh, señala que su campaña electoral fue intensa. Hube de multiplicarme dando reuniones públicas en varias capitales y poblaciones importantes. Mi tema principal era la amnistía. Respecto a la coalición, se limitaba a señalar que su programa sería cumplido y que él no renunciaba a sus objetivos revolucionarios. Eh, tras las elecciones, Francisco Largo Caballero, elegido diputado por Madrid, fue nombrado presidente del Grupo Parlamentario Socialista, con Enrique de Francisco como vicepresidente y Rodolfo Llopiz como eh, secretario. En este periodo y hasta la guerra civil, eh, Francisco Largo Caballero, con la firmeza eh, que le daba el apoyo de la UGT, de la que era secretario general, la presidencia de la minoría parlamentaria y la presidencia de la Agrupación Socialista Madrileña, mantendrá que sus objetivos fundamentales serán la unión de las fuerzas obreras, eh, buscando el acercamiento, incluso la fusión. Volvemos a ello. Eh, eh, entre eh, la UGT, el Partido Socialista, las Juventudes, eh, eh, la Confederación General del Trabajo Unitario, el Partido Comunista de España, la Unión de Juventudes Comunistas de España, se perfilan ya acuerdos que se materializarán, se materializarán eh, después, meses después, eh, con eh, la eh, Unión de las Juventudes y también con la CNT. Que ha acabado su congreso de mayo, se mostraba también dispuesto a ello, incluso parece ser que más cerca que en aquellos acontecimientos del año 18, 19, 20. También se centra en el cumplimiento de los pactos de la coalición, lo que suponía que los socialistas no entrarían en el gobierno. Esto provocó nuevas tensiones eh, con Indalecio Prieto, sobre todo cuando tras la de destitución. De Alcalá Zamora en abril y el nombramiento de Azaña como presidente de la República, se planteó la posibilidad de que Prieto formase gobierno. En julio de 1936 comenzó la Guerra Civil. La evolución de la contienda es desfavorable a la República, el gobierno giral muestra una gran debilidad. El 4 de julio eh, dimite Azaña encarga formar gobierno a eh, Largo Caballero. Recuerda a Largo Caballero sus discrepancias. Eh, ¿Qué hacer? Eh, le recuerda a Zaña eh, sus frases de la República para los Republicanos, no para las fuerzas obreras. Eh, finalmente, eh, acepta eh, y eh, con un gobierno, presenta un gobierno de concentración, con Republicanos, eh, comunistas. Y nacionalistas eh, no cuajan las negociaciones por las excesivas pretensiones eh, con los eh, anarquistas. Dice Largo Caballero, los ministros no harán política partidista y todos trabajarán exclusivamente para ganar la guerra. Eh, nos recuerdan sus memorias. Eh, Largo Caballero, desde el principio, como en él era habitual, tomó una posición Activa. Su presencia en primera línea, eh, visitando los frentes como ministro de la guerra, le dio inicialmente gran eh, popularidad. Eh, largo caballero, como se llama Santos Juliá, tuvo que eh, defender unas medidas a las que poco antes eh, se había opuesto: eh, militarizar las milicias, formar un ejército regular, centralizar la economía y restablecer el poder del Estado. Pero, la marcha de la guerra seguía siendo desfavorable. Sufre una primera crisis de gobierno que se solventa con la entrada en noviembre de, de cuatro ministros de la CNT. Eh, dos días después, el 6 de noviembre, el gobierno abandona Madrid, se traslada a Valencia. En febrero del 37 cae Málaga. En abril la ofensiva de Vizcaya pone la situación eh, aún eh, más eh, crítica. y eh, las disensiones eh, con los comunistas como señala y eh, también eh, Santos Juliá y eh, la política de acercamiento fusión de eh, socialistas comunistas eh, favorece eh, ahora más la 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 presencia de los comunistas toman otra otra medida eh, el crecimiento eh, este las eh, los reveses Eh, militares eh, llevan a lo que eh, eh, señala Rostegui como eh, que la batalla anticomunista de largo y recíprocamente la batalla anticaballerista de los comunistas llegó a un punto de no retorno a finales de marzo del 37. La ejecutiva del SOE junto a la del PC eh, se mostraban eh, partidarios de limitar el poder de los sindicatos y tras los sucesos de Barcelona de mayo del 37, los comunistas abrieron una crisis de gobierno que dio lugar a la dimisión de Francisco Largo Caballero y a la formación del gobierno de Negrín. El Comité Nacional de la UGT nombró eh, una nueva comisión ejecutiva desalojando a Francisco Largo Caballero de la Secretaría General y la Ejecutiva del SOE. Eh, lo hizo de la presidencia de la minoría socialista, con lo que fue apartado de eh, toda decisión. Desde la crisis de mayo de 1937, Largo Caballero mantuvo un duro enfrentamiento con sus compañeros de partido y sindicato, a los que acusaba de haberse plegado a los intereses de la Unión Soviética. Su voz y su palabra y la de sus seguidores fueron silenciadas poco a poco aniquiladas. Al final de la guerra, la UGT y el PSOE estaban partidos por la mitad. Había dos comisiones ejecutivas del partido y dos comisiones ejecutivas de la Unión General. La reconstrucción de ambas organizaciones, en el interior y en el exilio, tendrá que partir de cero. Era el comienzo de una nueva etapa de la historia del socialismo español. En 1939, eh, Francisco Largo Caballero eh, se exilió a Francia viviendo en París, donde prepara las notas históricas de la guerra, de las que hemos hablado al principio, y publica, eh, ¿qué se puede hacer? Cartas a varios amigos, donde se examinan las posibilidades de los españoles en la emigración. En 1940 hubo de abandonar París al ser ocupada eh, por las tropas alemanas. Residió en Albi, en trevas les bains en croc, en 1941 fue solicitada su extradición por Franco, lo que fue en, eh, por lo que fue encarcelado en Obisson y en Limoges. Una vez denegada esta, permaneció en libertad vigilada en Val-de-Brens, en Noyons, eh, hasta que en febrero del 43 fue detenido por la Gestapo y tras pasar, eh, tras pasar por la cárcel de Neuilly eh, fue deportado al. Eh, campo de concentración de Sachsenhausen en Orianenburg, a las afueras de Berlín. Allí fue liberado en 1945 por tropas polacas y conducido a Potsdam, donde estuvo bajo custodia del ejército soviético hasta, septiembre, hasta el 15 de septiembre de ese año, que se traslada a París. Su llegada a Francia mm, coincide con, con la etapa de mayor efervescencia. y eh, política del exilio español ante las expectativas que generó eh, la victoria de los aliados y el de la posibilidad del derrumbamiento del régimen de franco la solución del problema español eh, etcétera francisco largo caballero encuentra una una situación muy política a la que dejó en 1940 el partido del ugt Y la UGT se habían reorganizado en Francia. Estaba en marcha el restablecimiento de las instituciones republicanas, con las reuniones de Cortes que se celebrarían en agosto y noviembre de 1945 en México. Eh, la, posición de largo, eh, la posición política de Largo Caballero se caracteriza eh, por la voluntad, ahora por la voluntad de buscar la unidad de todos los antifranquistas. La reconciliación de las dos Españas, la solución plebiscitaria, ideas que expone en sus once puntos. De esta última etapa eh, de su vida eh, se ha publicado recientemente por la Cátedra del Exilio, en la que participa la Fundación Pablo Iglesias, el libro República eh, o Monarquía, Libertad, Correspondencia entre Aquistain, Prieto eh, y Francisco Largo Caballero entre el 45 y el 49. Francisco Largo Caballero falleció en París. El 23 de marzo de 1946. Sus restos fueron velados hasta el día 27 en la sede de la sección francesa de la Internacional Obrera, en la sala que había sido despacho de León Blum. Fue enterrado en el cementerio de Père Lachaise con honores de jefe de Estado. En 1978, cumpliendo el deseo expresado en su testamento, cualquiera que sea el lugar donde yo fallezca, es mi voluntad que, en cuanto sea posible, se me traslade a Madrid. Quiero volver a España, aunque sea muerto, a donde he nacido y he desarrollado todas mis actividades para hacerla grande moral y materialmente. La inmigración ha acentuado en mí, si eso era posible, el amor y cariño al país donde nací. Sus restos fueron repatriados y el día 8 de abril inhumados en el cementerio civil de Madrid. Los que como yo, jóvenes simpatizantes socialistas entonces, asistimos a la manifestación que acompañó esa tarde de abril sus restos hasta su última morada, nos sentimos impresionados por las riadas de gentes que habían acudido a la convocatoria. Años más tarde, recordamos y comprendimos aquella multitudinaria manifestación cuando un veterano eh, sindicalista Amaro Rosal, eh, refiriéndose a Francisco Largo Caballero, nos dijo, podrá ser criticado por su actuación política y sindical, por su temperamento, pero todos reconocíamos que él era quien mejor representaba la voz de la clase obrera. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Agustín por tu conferencia y por el esfuerzo que, que ha supuesto en su preparación y en su exposición. Ha sido más de una hora de, sí. de, de intervención. Creo que hemos batido el récord, aunque hemos ido a más. Empezamos por exposiciones de unos 20, 25 minutos y hemos ido hasta la hora. Pero ha, ha merecido la pena porque bien, hemos tenido oportunidad de conocer... Eh, en extenso y en profundo eh, el perfil y la trayectoria de un gran eh, socialista. Y se han eh, despejado algunas incógnitas y se han eh, 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 resuelto eh, a, algunas de, de las polémicas de las que hablábamos al comienzo de, de esta exposición. Eh, en serio que te, te felicito y, y te agradezco eh, el trabajo. Vamos a ahora a abrir el, el coloquio habitual. En estas sesiones eh, ser, sería interesante...